¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Hace un rato tuve problemas de conexión. Bueno, sí me conecté a la clase virtual que teníamos pactada para hoy a las 7 de la noche. Sin embargo, por temas de conexión no se pudo dar la clase ya que se me entrecortaba a cada rato. Por ello, acordé con los que estaban presentes hacer una grabación, al menos para poder acabar de explicar la teoría, para no perder, ¿no?, el día. Y también por respeto a los que se habían conectado. Entonces, estoy aquí, voy a explicar de manera directa, concreta, lo que es la teoría de hoy. Obviamente la siguiente clase la voy a reforzar también, ya que lo usual es que se trabaje en clase, pero para no perder, como les decía, voy a trabajar de esta forma, ¿sí? Voy a explicarles con el video que les estaba proyectando. Luego de ello voy a explicarles la tarea. Entonces, vamos a comenzar. Bien, yo les estaba comentando de que existen tres tipos de artículos, porque vamos a trabajar the articles, ¿no? We have three types of articles. There are a, an, or the. ¿Ok? Tenemos tres tipos de artículos. Estos son el a, el an y el the. Y yo me quedé explicando justo aquí, el the. ¿Qué significa el the? Significa el famoso el o la. También puede ser las, también puede ser los. Entonces, porque en algunos casos uso el a, porque en otros uso el an y porque en algunos otros uso el da. A ver, es muy diferente cuando yo me refiero a un objeto único y especial. Yo no puedo decir un sol si me refiero a un astro, que es el sol, ¿verdad? Yo no puedo decir un sol porque solamente existe uno. Por ende, tengo que decir el sol. ¿Verdad? Yo no puedo decir una luna, porque en nuestra galaxia, a la cual yo me refiero, solo existe una luna. Bien, yo no puedo decir de repente, no sé, bueno, puedo decir el carro, un carro, porque carros hay un montón. Bien, sin embargo, cuando son artículos esenciales, cuando son objetos o sustantivos, los cuales solamente hay uno, ¿ok? Uno de ellos en su especie, uso el. ¿No? Cuando siento de que hay más, como manzanas, digo una manzana, un plátano, ahí puedo decir un o una, ¿verdad? Porque estoy hablando de cantidad. Bien. ¿Qué más estaba explicando? Bien, singular means one, ¿ok? Singular significa uno. The singular articles that are a. An and the. For example, and single articles, a, and the. There are the three articles, and it's only for one. A book, un libro. Bien. I can say an umbrella, una paraguas. I can say the sun, el sol. Okay. And also, I can say, and maybe a laptop, ¿ok? When we use a, ¿cuándo usamos el a? It's easy. Usamos el artículo a usamos el a cuando la palabra que continúa después de este article viene a ser una consonante. Y en inglés esto se dice consonante. Okay. Uso también el artículo an cuando la palabra que le continúa es una vocal. Y en inglés, vocal se dice vowel. Okay. Entonces, remember, we use a when the word that continue it's a consonant. And we use the article an when the word that continue it's a vowel. Let's see examples, please, where I'm going to show you. And in this video, we have a chair. No? This is the article. A.
The word that's continuing the article a is a consonant. ¿Ok? Este es el artículo a. La letra o palabra que continúa comienza con una consonante. A consonant. Chair. What is a chair? Es una silla. It's for that that I use a. But what happened with the word begins with a vowel? ¿Ok? Let's see. Okay, a dog. A dog. Bien, the word that I use here is a. Comienza con una consonante. ¿Se dan cuenta? Yo uso el artículo a cuando comienza con una consonante la siguiente palabra. Dog es perro. A, porque comienza con una consonante. ¿Y qué pasa si comenzara con una vocal? ¿Qué pasaría? ¿Qué usaría? Vamos a ver aquí. Miren aquí. Here it's different. Aquí comienza, miren, aquí yo uso an porque la palabra comienza con una vocal. ¿Se dan cuenta la diferencia? An porque comienza con una vocal. Correcto. Bien, an elephant, un elefante. Entonces, la pregunta del millón viene aquí. Profesora, ¿y ambos significan lo mismo? Sí, significan lo mismo. Tanto el a con el am significan igual. Sino que solamente es cuestión de diferenciar cuando algo comienza con una vocal y cuando comienza con una consonante. Bueno, esa es parte de la teoría. Quise explicarles un poco más de teoría. Sin embargo, por el tema de conexión no me permitió. Yo les dije que el video iba a ser de 10 minutos a lo mucho. Entonces, voy a proceder a explicarles la tarea que les voy a dejar el día de hoy. Bien, voy a compartirles mi pantallita. Van a ver que está súper sencilla. Bien, es solamente para que puedan practicar y para que la siguiente clase ustedes puedan ingresar ya con conocimientos previos, ¿correcto? Ajá. Ya está. Miren aquí, observen, por favor. A o an, tienen que aprender a diferenciar cuál de los dos van a usar. Recuerden, el a se usa cuando inicia con una consonante y el an cuando inicia con una vocal. Entonces yo tengo aquí que dice orange. What is an orange? This is an orange, una naranja. ¿Con qué comienza orange? Oh, miss, comienza con una vocal. Cuando comienza con una vocal, yo selecciono an. An orange, una naranja. Y así, ustedes aquí en esta lista de palabras, larga lista de palabras, van a seleccionar a o am, dependiendo de la teoría que les acabo de enseñar. Una vez finalizado, se van donde dice acá terminado, van donde dice comprobar mis respuestas y me van a enviar la foto de la calificación que van a sacar, que es esto. Es decir, que voy a requerir que completen todo y envíen el trabajo. ¿Sí? Y la foto, la captura de esta parte que ustedes trabajen, me la van a enviar. Igual todo esto va a ser publicado posterior a lo que estoy grabando minutos después. ¿Sí, jóvenes? Entonces, espero haya sido este video productivo, hayan podido entender un poquito más. Yo sé que nos faltaba un poquito más de clase, pero al menos para no poder perder la clase se está grabando el video. Que tengan muy buenas noches y gracias siempre por su comprensión. Y a los que no han ingresado hoy en el video, saben que lo hago por, bueno, les comento que es un buen tema de conexión que estoy grabando el video. Nos vemos, jóvenes. Buenas noches.